Welcome again to Cooking with Chef Lee, just for you here. Cooking on a budget. Again, today we have our special guest, Chef Juan, here to prepare his chicken caper pasta, pasta chicken caper. What is it called, Chef Juan? Chicken cake pasta. Chicken cake pasta. Chicken caper pasta. You know, me here, Cooking with Chef Lee, Chef Juan is my partner here joining me on set. So get ready to see him prepare chicken caper pasta. Here we go. Take it over, Chef Juan. Hey, vamos a preparar chicken cake pasta. Nuestros ingredientes es chicken, pasta spaghetti, butter, limón, caper, white y heavy cream. All right. Vamos a empezar a calentar, a derretir nuestra mantequilla, donde vamos a proceder a cocer nuestro pollo, que ya lo tengo tiras de pechuga, donde le vamos a dar un sistema de freído, de cocido, donde vamos a hacer una deliciosa pasta caper crema. Ahí vemos que ya se nos derritió nuestra mantequilla. Ya vamos a empezar a que se dore el pollo. No le vamos a estar dando vueltas cada rato al pollo, sino una sola posición. Viendo bien, aquí nuestro amigo el chef Erwan, que va a ser presentante el lunes, Monday, new platillo, Monday, new platillo de Erwan, chef de Carl Daddy. Vamos a presentar otro platillo nuevo, poco a poco. That's true there, Chef Juan. Chef Lee will be preparing something Monday for the viewers out there, but you got it for the weekend. Okay. El estado de Luciana va a ser Juan recipient. Siguiendo, ya estamos viendo aquí que nuestra mantequilla ya está empezando a hervir. Vamos a empezar a dorar el pollo, donde le vamos a dar un término que en este minute vamos a hacer todo nuestro procedimiento. Chef Juan, is that chicken breast, chicken thigh, what is that? Chicken breast, okay. Yeah. Aquí ya le estamos dando nuestra vuelta. Vamos a voltearlo. Ahorita ya aquí se está empezando a cocer nuestro pollo. Vamos a dejarlo que se dore un poquito. Aquí vamos a integrarle el caper para que vaya sazonando el sabor. Chicken and capers, okay. Vamos a echar un poco de limón. Lemon. Me va a dar el sabor. Oh, y'all can just smell this. Vamos a voltearlo para que del otro lado nos agarre el mismo sabor. Los pollos, si ya vieron, ya se doró. Vamos a echar un poco de white. The white wine. Vamos a empezar que tome un poco el sabor el pollo. Donde lo vamos a retirar para poder cocer nuestra crema. Si ves que lo tenemos en alto en el fuego, vamos a disminuir un poco nuestro fuego para que no se alborote la lumbre. Ok, ya agarró nuestro sabor el pollo. Okay, lo retiramos. Remove the chicken. Ya. El chicken lo agarramos, lo retiramos y vamos a proceder a echar nuestra crema. La crema. Nice. Donde ahorita vamos a darle su cocimiento. Vamos a echarle un poco de white. Este colorcito café es el color que nos agarró de la pechuga, que soltó. No es necesario echarle sal porque las mismas, el caper, las alcaparras son saladas. Voy a subirle un poco a nuestra lumbre para que se cosa nuestro. So you let that thicken up, Chef Juan? Yeah, ahora vamos a integrar nuestra pasta. What kind of pasta that is? Es spaghetti. Spaghetti, okay, cooked spaghetti.
Angelo pasta. Angel hair pasta, okay. So you can make it with spaghetti or angel hair pasta, gotcha. Tienen two names, que es spaghetti o angelo pasta. Spaghetti is angel hair pasta, gotcha. Aquí vamos a empezar a proceder que se sazone. Vamos a dejar que se consuma un poco nuestra crema. Vamos a integrar nuestro pollo ya. Que retiramos, cerrar ese momento para que nos agarre a aromatizar sus sabores. Si van viendo ustedes que aquí la ebullición está hirviendo. Yes. So it's que estamos dejando. Any season going in, Chef Juan? Season? Uh-huh. No season, porque es this one, or caper. Los capers son, the capers are, son soft. Okay. Son saladas. The capers are a little salty, so they season it up. Okay, got you. El vino blanco, white, agarra el stick, el sabor. Yes. Aquí no va a ser necesario echarle sal porque el caper es soft. Son saladas las capers. Gotcha. Ya van viendo, ya se nos está reduciendo nuestra crema. Ya nuestra pasta está quedando. Oh, look at that. Ya nos está, vamos a moverle tantito para que nuestro pollo quede de otra forma. And this is a pretty quick meal to prepare, correct, Chef Juan? Yeah. Ya nuestra pasta quedó. 7 minutes. Yeah. 10 minutes. 10 minutes. The 7 minutes a 10 minutes is the cook. 7 to 10 minutes. Gotcha. Es lindo nuestra presentación, nuestro pasto, como vamos a ponerlo. Este plate es para 2 personas. No, for 2 people, gotcha. For 2 people. There's this one. Aquí está nuestro caper, nuestro chicken. Aquí es nuestra presentación de cada. Nice, nice, nice. Okay, ese es nuestro plato especial del día de hoy. Nice. Monday, nuevo platillo, nuevo pay con el chef Erwan. Uh-oh, he's talking about me. He's talking about me. Yeah, what am I going to prepare? Va a ser one rally show the plays de Luciana One Hit Mexican presentation diferentes play. Okay, we're going to hacer diferentes presentaciones. He wants to bring a good old Louisiana dish to him. Well, you know what they say out here. You know what they say. Okay, vamos a hacer una nueva presentación entre México y Luciana One Stain. Unidos en diferentes play. Exactly, Chef Juan. Rally show. Well, you know what they say, Chef Juan? When Chef Lee and Chef Juan thinks about stepping into the kitchen, the United States Congress goes into a special session. Y los vamos a presentar en YouTube y en Facebook para que tengan nuestros amigos, friends, families, todo. There you go. To create a law against somebody who can cook as well as we do. Here, cooking with Chef Lee, cooking on a budget. Just for you. Sure.